Gracias, buenas tardes. Con sus sillas recogidas y sus mecedoras casi tapadas por el agua, estaban este lunes residentes del barrio Enriquillo en Sabana Perdida, en el momento de las intensas lluvias, como es el caso de Marianela Alcántara, quien se vio en la necesidad de sacar sus atuendos para que le diera el sol. Yo lo que quiero es que se haga un arreglo en esta casa, en esta caña, porque ahí van unos tubos grandes. No son chiquitos. Yo cogí una batería en ese pie, tengo 20 años, más de 20 años con ese pie malo y no se me sana porque la batería no se muere. Más de 14 casas ubicadas en el callejón Mella del referido sector resultaron afectadas, por lo que temen provoque un brote de enfermedades. A mí las lágrimas se me salieron, sinceramente se me salieron, a ver aquí sacando agua. A ver si por favor vienen a arreglar este pedacito aquí. Otro sector que resultó afectado fue Arroyo Bonito de Mano Guayabo, donde la queja de sus comunitarios es que el puente es bajito y no permite que pase la basura. Cuando se nubla ya sienten el temor debido a las escenas de inundaciones en sus viviendas por el mal drenaje y estado de sus calles, ya que según sus declaraciones en ocasiones anteriores se han quedado atrapados en sus propias casas. Los residentes de los sectores afectados por las lluvias pidieron la intervención de las autoridades para así evitar una tragedia y más en temporada ciclónica. Es todo lo que tengo ahora. Yo retorno con ustedes al estudio.